teatro. Voy a llegar al 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 teatro. Fuera Petro y fuera Gaviria. Convención Liberal de Cartagena estuvo bajo máxima tensión. La convención del Partido Liberal en Cartagena arrancó en un ambiente de crispación y marcado desacuerdo. En medio de los ecos de consignas enfrentadas, se ha hecho evidente la fragmentación que atraviesa al histórico partido colombiano. Los gritos de Fuera Petro se alzaban en un rincón del auditorio, mientras del otro lado respondían con Fuera Gaviria, revelando que las fisuras en el liberalismo van más allá de la mera elección de su líder. Reflejan una batalla por el futuro del partido y su postura frente al actual gobierno. En esta convención, la contienda principal estuvo marcada por la continuidad del expresidente César Gaviria, quien ha liderado el partido por 7 años, y quienes buscan un cambio en la dirección representados por el senador Alejandro Carlos Chacón y el exministro Luis Fernando Velasco. Ambos retadores con ideas de un liderazgo alternativo o colegiado están decididos a desafiar la autoridad de Gaviria, cuya permanencia al frente del liberalismo ha generado cada vez más resistencia entre sus copartidarios. El evento atrasado en el cronograma y la tensión se desbordaba en el recinto a medida de que los delegados se medían en cánticos y acusaciones. En las redes sociales, videos de la convención comenzaron a circular rápidamente, captando la disputa entre los que pedían el fin del mandato de Gaviria y aquellos que se oponían tajantemente a cualquier tipo de acercamiento con el gobierno de Gustavo Petro. La cuenta @NacionColombiaX en X difundió un tercer video en el que se mostraba cómo los cánticos de Fuera Gaviria y Fuera Petro se intercalaban, una clara evidencia de la polarización interna. Para muchos liberales, la relación del partido con el presidente Petro ha sido un punto de quiebre. Mientras algunos sectores abogan por respaldar ciertas políticas de la administración actual, otros con la misma vehemencia demandan una postura de oposición más firme. César Gaviria, por su parte, fue acusado de limitar el acceso de delegados críticos a su gestión, lo que intensificó las críticas hacia su liderazgo. Esta convención es un claro reflejo de cómo el Partido Liberal, uno de los más antiguos de Colombia, lucha por mantenerse unido y relevante en un panorama político que exige renovarse constantemente. Durante la convención, los delegados debatieron no solo sobre la futura dirección política del partido, sino por la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones. En medio de la división, la posibilidad de presentar un frente unido se convierte en un desafío. La tensión de hoy tiene que ver con el liderazgo bajo las riendas de Gaviria o si un nuevo grupo toma las riendas en busca de una renovación real en el liberalismo.